Guerrero, donde la naturaleza se ensañó y le robó la vida a más de 300 personas hasta ahora, movió la solidaridad de los diputados para donar parte de su sueldo en apoyo de los habitantes afectados por las tormentas Ingrid y Manuel. Acordaron donar 9 millones de pesos a los afectados en esa entidad, donde solo ayer se detectó que del poblado de Atoyac desapareció la mitad de una comunidad. No hay dinero que alcance, reza el refrán, pues los daños económicos para el estado llegan a 50 municipios, incluido Acapulco, y requieren al menos 5 mil millones de pesos para repararlos. Hasta ahora les han liberado 238 millones. Por lo pronto, la Junta de Coordinación Política de la Cámara Baja acordó que se otorgarán 5 días de dieta por cada uno de los 500 diputados cuyo salario asciende a 75 mil pesos mensuales. Cada legislador aportará 2.512 pesos por día. La suma de los 5 serán 12.563 pesos y el total donado por los 500 legisladores serán 9.281.000 pesos. Sin embargo, los diputados panistas decidieron donar 10 días más, que suman 15 días de trabajo. Los legisladores del PRD, que son 101, donarán un mes de salario para sumar 7.575.000 pesos con su sueldo de 75.000. Los diputados de la Asamblea Legislativa del DF acordaron donar un mes de su salario de 52.000 pesos, por lo que se sumará entre los 66 legisladores del DF un total de 3.400.000 pesos. El Senado de la República no ha hecho un anuncio igual, pero el legislador del PRD, Armando Ríos Peter, propuso la creación para el presupuesto de egresos 2014 de un fondo de emergencia de 50 mil millones de pesos para ayudar a Guerrero, Veracruz, Tamaulipas y Oaxaca. Hasta ahora solo se han liberado del Fondo de Desastres Naturales 2.500 millones de pesos para Guerrero, de los casi 11.000 que tiene. Como lo detalló el propio secretario de Hacienda, Luis Videgaray, sin embargo los recursos son insuficientes ante la magnitud de los daños, sobre todo porque aún no se tiene una cuantificación total y exacta.